Objetivo Almería y el Levante prepara ya en tierras valencianas o en la comarca de Arzafor el partido de este fin de semana. Eso iba a decirte, ese verde me suena, es verde oliva, nunca mejor dicho. Oliva Nova, ahí estaba el Levante como tantos y tantos clubs, sobre todo del centro de Europa. El Levante de Caparrós preparando sus partidos en un muy buen ambiente, unas muy buenas instalaciones en Oliva Nova, y la verdad es que es una vez más un reclamo para los aficionados al fútbol que se van a acercar a esas instalaciones de Oliva Nova para ver en acción a profesionales de la talla de los que tiene el Levante en su plantilla, como por ejemplo Sissoko. Bueno, pues efectivamente, vamos a comenzar por el Levante, por la imagen, la fotografía, ¿no?, que nos ha dejado en las últimas horas la plantilla de Joaquín Caparrós aquí en el complejo de Oliva Nova Gol. Vamos a ver el entrenamiento y sobre todo ese partido amistoso en el que finalmente se impuso el Metalist por 0-2 en la jornada de ayer, aunque no deja de ser un entrenamiento. Lo más importante, Santi, objetivo Almería, y veíamos ya a Sissoko, que ya está celebrando su debut con el Levante este fin de semana. Sí, así es, y a quien acompaña Raúl García, un conocido de esta casa y es compañero en la radio, ahora en las labores de agente de futbolistas. Y yo creo que es, como estábamos diciendo anteriormente, fue una oportunidad para que Sissoko fuera tomando poco a poco contacto con sus compañeros y pueda ultimar esos últimos detalles antes de ser titular en el equipo granota. Mira, ahí vemos al Ñaña, el equipo chino, en el que por cierto ha jugado esa tarde el Playas de Gandía, que ya está preparando el partido contra el Denia. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que el Playas de Gandía y China tienen muchos lazos de unión. Es cierto. Pero sobre todo porque su presidente mantiene negocios allí en el gigante asiático. Es además Borussia de Mönchengladbach, todos los equipos de Rusia, de Polonia, que están visitando Oliva Nova en los últimos meses, pues le están dando un cierto renombre a estas instalaciones. Y además buena presencia de público en la grada, los chinitos ahí viendo al Metalist, también a la plantilla del Levante. Muchas caras conocidas, por cierto, en el día de ayer. También veíamos a Pascual Sendra, que también fue ex... Director deportivo del Gandía, que además es de Pego y que lo tiene prácticamente al lado. No creo yo que se vaya a meter en negocios en China, pero sí controlar, como hacen todos los directores deportivos y los agentes de futbolistas, el mercado que se mueve detrás de estos equipos profesionales que visitan las instalaciones de Oliva Nova. Bueno, no sabemos si en el día de hoy habrá pescado algo el player de Gandía de alguno de estos de los chinos, del Ñañe, porque, en fin, no sé. Mañana contaremos más novedades acerca del Playas, que por cierto, nos decían esta mañana que se ha lesionado Frank, el delantero, y ya no es que tenga el transfer, es que ahora está lesionado, como les hacen los cuádriceps, y veremos si llega para Denia. No ha empezado muy bien ese fichaje por problemas, como tú has dicho, tanto a nivel de físicos como a nivel también de en los despachos, problemas en los despachos. Por cierto, que Oliva está siendo también novedad y noticia en los últimos días por la competición ecuestre que se desarrolla también en sus instalaciones. Así es, el MET, Mediterráneo Equestrian Tour, que ya ha empezado en su segunda fase hasta el próximo mes de marzo, con los caballitos y con mucho nivel económico, por cierto. Muchísimo. Además, os invitamos a que os acerquéis, bueno, os invitamos no, no somos quien para invitar, pero os animamos a que os acerquéis a ver las instalaciones, porque la verdad es que son magníficas. Se puede comer allí un arrocito perfectamente, viendo los caballitos dando sus saltitos de arriba. Bueno, vamos a hablar de tenis, porque tenemos muy buenas noticias desde el Club de Tenis de Gandía, porque este fin de semana han consumado el ascenso a la Primera División Autonómica el equipo veterano más 40. Sí, yo creo que además tiene un equipazo con Óscar Martínez, por ejemplo, que fue uno de los grandes de la ATP en su momento, llegó a estar entre los mejores de la lista internacional, y yo creo que, bueno, se mantienen ahí como uno de los grandes valores del club de tenis, la categoría de veteranos. Bueno, pues vamos a escuchar al capitán, a Francisco Martín, que habla para Deportes con R, y así de contentos están en el club. Bueno, este año es el primer año que nos apuntábamos, entonces entrábamos en segunda división. Son 16 equipos los que habían, 4 grupos de 4, se forma una liguilla, y el primero de cada grupo pues pasa a un cuadro final donde se juega ya eliminatoria directa.
Esta semana pasada ganamos al Club de Tenis Bisquer de Xàtiva y con ese ya nos, o sea, entramos en la fase final y jugaremos la final este domingo que viene. Ahí ya tenemos el ascenso asegurado y ahora falta saber si seremos campeones o subcampeones. Bueno, y vamos con la próxima cita para los runners en la comarca de la Safor, porque este sábado en la Font d'en Carròs se celebra la quinta Volta a Peu, que es el trofeo peculiar de San Valentín. Sí, tiene una efectivamente peculiaridad, y es que se premia, entre otras cosas, ¿no? Quien gane también tendrá su premio, pero se premia a la primera pareja que lleguen juntitos, cogiditos de la mano y demostrando su amor en esta cursa de la Font, el amor. Que vamos a sacar todos a relucir el día de San Valentín, como si no hubiera más días para estar enamorado. Bueno, pues ahí tienes una... Mira cuánta felicidad, cuánto amor, todos corriendo. Sí. Nunca había visto a tanta gente enamorada y corriendo a la Efectivamente. Vez. Tiene que ser pareja, ¿eh? No vale coger al amigo que pasa por ahí, no vale que Juanvi coja a Andrés, se cojan de la mano y les den un premio. No, tiene que ir con la pareja... Así es. Habitual, vaya. En la línea de meta, exacto, con el tiempo, y además habrán cenas para los tres mejores de la general, pareja, y las tres mejores parejas de la Font d'en Carròs. La primera será a las 5 de la tarde. Que no me voy a meter yo si la pareja es, en fin, ya sabes, sí. Chico-chica, chico-chico o chica-chica, no, pero que sea la pareja de siempre. Pero además la Font piensa muy bien, porque la carrera es a las 5 de la tarde, luego acaba los 9 kilómetros, duchita, te arreglas, ceniza y luego cada uno que puede hacer lo que quiera, que es el de San Valentín. Es libre albedrío, unos estiramientos, un masajito, en fin, un poquito de aceite para recuperar. Hay que hacer de todo, allá, chato. Cada uno ya. Nosotros vamos dando. Tiene de imaginación. Nosotros vamos dando ideas allá cada cual con su cuestión. Bueno, pues mucha suerte a los participantes el próximo sábado, que nos tenemos que ir. Mañana será viernes ya. Adiós, con un cuore. Adiós. Chao.